show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Tú lo sabes. Bueno, se acerca la fecha 2 de octubre, Prudential Center. Si usted no tuvo tiempo de adquirir su boleto con tiempo, bueno, pues entonces usted verá la transmisión, habrá transmisión de la alfombra. Ustedes nos verán y yo me sentiré muy bien que ustedes nos estén viendo porque usted tuvo tiempo de comprar sus boletas para el día 2 de octubre, Prudential Center. Contenido especial de Sin Filtro antes, durante y después del Prudential. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. A lo Foque TV Show. Hace un tiempecito que se puso de moda. Diablo, esto también me gusta tocarlo mucho porque hay gente muy sensible. Se puso de moda que algunos artistas se convirtieron al Señor. Tal fulano es cristiano. Sí. Tal fulano es cristiano. Qué sé yo, ¿quién es cristiano? Farruko, y entonces como que eso fue bajando. Aquí en el país tenemos artistas que tienen años, décadas. Yo voy a mencionar por lo menos tres merengueros. Josy Esteban, Juan Luis Guerra y Ramón Orlando. Los tres. Pero los tres han recibido crítica de que ellos tocan, amenizan actividades, fiestas, en un ambiente, en un lugar secular, donde se vende bebida y eso. Y tú dirás, no deberían ser coherentes. Bueno, pero que esa es su carrera y de eso es que ellos viven. Ramón Orlando, a mí me consta de que en un momento, Ramón, la gente bebiendo, él hacía así, ¡tran!, paraba la banda. Un versículo de la Biblia. Entonces, los empresarios le dijeron, maestro, tiene que bajarle a eso, maestro, porque este público que está aquí no vino para que usted lo evangelice. ¿Qué? En serio, ¿eh? Tema muy serio ese. En el caso de Josy Esteban, Josy, tanto él como su esposa, doña Mildred, se entregaron al Señor y de hecho una de sus estaciones de radio, que se llamó Manía 92.9, ella la convirtieron en Pura Vida 92.9, exclusivamente para música cristiana. Él tiene la Super Q 100.9, que es de música urbana, y hay gente que quiere que él la convierta en música cristiana también, pero ¿qué es lo que quieren? Ah, bueno. Juan Luis Guerra se congrega también. ¿Quién es más de los dominicanos? Artista. Ay, salseros. ¿Quién es? Alex. ¡Ay, Alex Mato! ¿Recientemente? Sí, sí. ¿Full? Sí. ¿Desde que se dejó de la manager, no fue? Creo que un poco antes. Vamos a ver, vamos a ver. De los urbanos. Lo de Alex como reciente, ¿no? ¿Cuánto hace tiene? Hace un tiempo. No, sí. Lo de Alex tiene que tener sus 2 años. No. Ya. Sí. No llega a 2 años. Sí. Búsquenlo ahí. Alex Mato se convierte en señor. Si llega 2 años, no vuelve a Prudential. Yo creo que sí, porque tú ahí como él estuvo. No, si llega 2 años, no vuelve a Prudential. En una fiesta de fin de año de Telemicro y ya él era cristiano. Y fue hace como 2 años. Sí, pero eso no se publicó recientemente. Déjame ver. ¿Tú sabes quién se supone o hizo un intento o asistía, se congregaba en una iglesia y la expulsaron de esa iglesia? Miriam Cruz. ¿Y por qué? Miriam Cruz se congregaba en una iglesia cristiana. Pero ella no se bautizó ni nada de eso. Bueno, y cuando se pegó el tema Es Cosa de Él, que es un hombre casado. ¿Por qué así casi me aman? No, no es ese. En 2023, Robert. Un año sí ganó él. Somos amantes. Y estamos en el 2024. Sí, sí, sí ganó él. Wow. Que de hecho, ese tema se lo escribió mi siempre querido y admirado Ramón Orlando, que no entiendo cómo un hombre cristiano también escribe un tema como ese. ¿No de Ramón ese? Yo creo que es de Ramón, no, y yo no soy una loba, es de Ramón. No, ese sí es de Ramón, pero esta es una adaptación. Tengo entendido. No soy una loba, sí es de Ramón. Creo que no cosas de él. Loba, no. Creo que yo cosas de él no es de Ramón, creo. Tal vez los arreglos son de él. Yo no sí. voy a decir. No, ese es de Henry Jiménez. Ok, entonces, gracias. Miriam Cruz, cuando se pegó ese tema, cosas de él, a ella. Me dijeron que la invitaron a salir de la iglesia. Le dijeron, oígame una cosa. Ay, yo me enteré si de usted eso. Canta ese tema. ¿Cómo que dice el tema? Ya se lo saben. Yo no soy una love fan. No, no es así. Diablo, que dice Dios mío. Que si somos amantes. Que si somos amigos. Que si entra en mi cama. Que si abre la puerta. Si duerme conmigo. Eso les importa. Eso es eso es cosa mía y cosa de ese es otro tema. No, pues ese es otro tema. Cosa mía si soy su amante o si soy su amiga. Entonces, una mujer que se esté congregando en una iglesia y que cante ese tipo de tema, sí, claro. Le dijeron para afuera.
Y también... Ahora, son muy intolerantes también. No, también. No, no, ¿qué fue? ¿Cuál es el problema? Y también Raquel Arias. Ah, no, pues ahí está fuerte. Esa ahí está fuerte, Raquel Arias. ¿Cómo que dice? A las mujeres les gusta que se lo hagan todo. No, a mí me gusta. Fíjate, nuestra peor. Raquel tiene unos temas muy plebes. Sí, ella es la que canta en Rola, en San Canal. ¡Ay, Dios mío! Esa es la ex de Honguito. Ah, ok. La, la que vino aquí, que canta Lola. Ah, brillante, brillante. No, no es brillante. La bonitica, ¿cómo es? Aleika. Aleika. La, que vino. La golpeada, brillante. No, no, sí, no, Aleika. Se me fue el tema. Acá, eso es brillante. Aguanta un bloque más. Yo puedo meter un bloque más de eso es brillante. Ay, por Dios. ¿Qué ha pasado con brillante después de la golpeada? Eso aguanta un bloque. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Entonces es una cosa. Tú eres el único que sabe qué ha pasado con ella. Porque el que habla con ella de aquí eres tú. Porque uno no conoce a Brian. Y entonces. Tranquilo, que después me bloquea Candy. Entonces, una cosa. ¿Qué iba a decir de Alex? Él se congrega, ¿no? Sí, para rectificar la fecha, dice aquí: Cristo me encontró el 9 de julio del 2023. Recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Se bautizó. Y hoy, 5 meses después, 9 de diciembre, confirmo mi fe. La confirma en diciembre, o sea que falta un año todavía. Bueno. Todavía faltan unos meses para cumplir un año. Es así. Jay Wheeler. Sí, claro. Se convirtió. ¿Después que le nació la bebé? ¿Usted sabía eso? Que Jay Wheeler se convirtió. Yo tengo entendido después que tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Y que quedó ileso. Se convirtió. En Puerto Rico es más común eso, sobre todo en los exponentes urbanos. Farruko. Daddy Yankee. Héctor el Father. Falta gente. ¿Quién más? Falta gente. Pila de gente faltan. Pero no nos recordamos, pero faltan. Él lo hizo en una época, pero como que se sí, pero Don Omar como que amaga. Se descarrió. El que yo sé que lo hizo full fue el Father. Sí, él sí. Full. Sí. O sea, dejó de cantar música secular, porque en el caso de Farruko, él sigue cantando su música secular. Sí. Normal. Pero le ha bajado un poquito Farruko. Jay Wheeler narró cómo fue el proceso. Un muchacho bastante joven, ¿no? Sí. La gente como que pone en duda cuando esos artistas lo hacen, porque tú dices, si es una gente ya entrada en edad, tú como que lo crees más. Vamos a escuchar cómo él narra su testimonio, ¿no? Y le dije que me quería entregar al Señor. Y me entregué al Señor. Ahora mismo me dan ganas de llorar, pero... No quiero que... No quiero que la gente piense que... No quiero que la gente piense que me aproveché de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al Señor. Yo llevaba días, meses, queriendo hacerlo, queriendo tomar la decisión. Pero no... No sabía cómo hacerlo porque tengo una carrera. Es una cosa, Caro, te detuviste a verlo, sus palabras te conmovieron. Sí. ¿O qué? Sí, no, realmente sí. Explícalo a la audiencia. Bueno, en el video él se ve bastante nostálgico, se ve llorar mucho, incluso con Hipío, que casi no podía ni siquiera hablar. Explica que no solamente por el accidente él tomó la decisión de entregar su vida al Señor, sino que ya hace meses él venía pensando en tomar esta decisión. Creo que el Alfa le dijo a Santiago Matías que a él le quedan 4 años en esto. Que en 4 años él entrega su vida al Señor y todo lo que se ha ganado. Él dijo que se le entregaba al Señor. Pero búsquenlo en esa entrevista. Él dijo. Yo pensé como que se salía. A Santiago le dijo. Él lo dijo cuando se casó, debajo de las fotografías con su esposa. Dijo que él se iba a retirar de la música y dijo también que se iba a retirar. Pero no se retiró tampoco. Ni se retiró. Él dijo varios años. Él dijo, él puso 4 o 5 años. 4 años. ¿Qué tiempo le queda? ¿Qué tiempo hace que se casó? Él se casó hace como 2 años. Le estamos dando seguimiento. Tiene que entregarse. El 2 años. No, pero espérate, Robert, eso sí, lo siento. No, no, si lo siento, tiene que cumplir. El tema de Alfa es como raro, porque tú puedes decir, yo en 3 años me voy a retirar de la música, pero el tema de tú entregar tu vida a Dios es como similar a cuando tú te vas a morir. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Yo no puedo decir, me voy a morir en 2 años. No, pero Yulay, no compare. Escucha, ¿a qué yo me refiero? Esa es una decisión que surge de repente, porque yo tengo una hermana cristiana que no fue que ella dijo, yo en 2 años le voy a entregar mi vida al Señor. No, a veces uno visita la iglesia y de momento uno toma la decisión.
decisión. No diga que tú en 4 años yo le voy a entregar mi vida al Señor. Pero tú sabes, como que es un poco ilógico. Lo que pasa eso. Es que en el caso de los artistas, mira que lo decía también él ahí, es difícil porque yo tengo una carrera. Cuando tienen una carrera musical, es muy demandante. Exacto, y no han alcanzado todos los objetivos y los propósitos que ellos se plantaron desde el inicio. Por eso yo creo que por lo menos el Alfa dirá eso, ¿no? Necesito 4 años más, me imagino, para amarrar ciertas cosas, para lograr algunos objetivos. Le estamos dando seguimiento. Y dirá él, en 4 años, pues ya yo me retiro de todo y pues ya ahí sí me enfoco ya y le dedico mi vida al Señor. Digo yo que es así. Yo entiendo esa parte, porque uno por decisión propia lo puede hacer, pero hay un llamado especial. Sí, claro. A eso me refiero. Exactamente, que... vamos a suponer, por esa situación que pasó Jay Wheeler, él siente ese llamado especial y por eso. Cuidado si es temporal. Yo entiendo lo del Alfa, fue por la felicidad y fue por la emoción que él vivió en el momento y él sintió eso. Porque yo te voy a decir algo, en un momento me dijeron a mí que yo me convertí, que yo fui cristiana. ¿Tú sentiste el llamado? No, yo visité la iglesia varias veces y yo sí tuve un encuentro. De verdad, sí. Yo viví alguna experiencia muy bonita. Para mí fue algo muy lindo. Pero yo vengo de una familia... ¿Por qué no te quedaste ahí? Yo vengo de una familia católica. ¿Me entiendes? Yo vengo con una familia católica. Quien me lleva a la iglesia es mi amiga Yacaira. Yo fui a conocer, fui a conocer la palabra, pero en ningún momento me bauticé. En ningún momento tú me viste, que yo soy cristiana, que yo me convertí, en ningún momento. Ni que llegaste a la iglesia bajo una tragedia tampoco. No, tampoco, gracias a papá Dios. No, que la mayoría de veces nosotros los seres humanos buscamos a Dios y queremos convertirnos cuando estamos pasando por una situación, cuando tenemos un proceso y cuando tenemos algo. Ya cuando uno supera ese proceso, ahí viene que tú te descarré y que te doy. Pero tú te devolviste. Mi amor, que nunca me convertí. Nunca me convertí. Visité la iglesia. Te devolviste. Pero la crítica en ese momento fue, yo creo que tú hacías loco, en vivo. Loco, te pasaste de aquí. Hablaba de la palabra así en vivo con Yacaira porque ellos hacían eso, pero en ningún momento, incluso yo lo decía, yo no soy cristiana, me levantaba. Yo escucho música de Dios todos los días. Yo también me despierto todos los días. Yo, en mi casa todos los días se ora, ¿me entiendes? Claro que sí, a mis niños yo también lo he acostumbrado a eso. Pero tal vez la gente, Sandra, porque te veía que tú subías contenido de la iglesia o en la iglesia y luego veía que no, yo no subí el contenido en la iglesia, yo nunca publicaba de la iglesia, era Yacaira que lo publicaba, yo no. Yacaira publicaba conmigo que yo la estaba acompañando como mi amiga me está acompañando. ¿Y para qué ella publicaba eso? Y la gente decía que era yo, pero yo nunca publiqué nada de eso. Pero tú sabes qué, está pasando algo en la sociedad que cuando tú... Está pasando de todo en la sociedad. Tú vas, cuando tú vas a los caminos del Señor, la gente te hace bullying. Sí. Hasta y nadie eso cree molesta. Tampoco ya. Cuando tú sientes ese llamado, que tú estás llevando una vida correcta, la gente te juzga. Ay, sí. Pero mira, y te la hermana dice de Carolyn. Mentira, que no te lo creen. Ay, bueno, ya, pasó en ese mira, caso mira, también. Mira, la hermana de Carolyn, un video de hace muchísimo tiempo, cómo quisieron poner que fuera ahora, ahorita, después sí, que ella dañar. Se convirtió. Porque ella se convirtió, ella se bautizó. Hay muchas personas que quizás quieren buscar el camino y le da miedo y sienten temor por el que dirán de la gente porque son juzgados. Sí, pero yo no he visto a nadie que haya elegido ese camino y haya sido juzgado de primera entrada. Ajá. Lo juzgan, lo critican y lo señalan cuando se descarrían. Cuando usted entra, se vuelve a descarriar, entra de nuevo. ¿Otra vez? Y al año lo vemos descarriado. Sí, porque hay gente que se entrega a Cristo en febrero. Entonces ya en Semana Santa. Sí, no. Y a veces pasan Semana Santa y están en olla. Mira, allá hay gente, allá hay un hombre en el corral, Dios que me perdone. Le decimos Gárgara, pero Gárgara o Gárgame. Ay, es Dios. El mejor hombre que yo conozco, un hombre bueno, ejemplar, solidario. Y él se faja a trabajar. ¿Cómo y se llama? Y es cristiano. Gárgame. Le decimos Gárgame. Él, me cuida mucho a papi y a mami. Pero él se faja. Mira, ese faja a trabajar, Robert. Trabaja, ahorra, se organiza, un hombre organizado. De repente llega Gárgame borracho. Y mientras ese tiene un peso, está descarriado. Desde que no se tiene, le terminan los cuartos, está el hombre en la iglesia formal. Entonces hay mucha Biblia. Gente que, discúlpeme, entra a la iglesia, no, pues sabe. En el corral hay un grupo de gente que se ha convertido en olla. Ajá. Y después que consigue 2 y 3 pesos, que el pastor y la sierva lo ayudan a organizarse, ajá, vuelven y se salen de la iglesia y vuelven al mundo. Mira, mundano, señores. La chivata de San Juan. No se relaja. Te va a sacar de ahí. Está chivateando todo el mundo. También hay casos. Gárgame. De que, señores, el diablo pone batallas. Claro. O sea, la gente cuando quiere convertirse, dice, ok, me entrego. Y viene en proceso de que el diablo trata otra vez de que tú vuelvas al mundo.
pecar, que vuelvas a pecar. Y lo vuelvas a pecar y te pone ahí la pruebita y todo. O sea, eso. Sí, mira, no, hay que tener mucha fortaleza. No, y yo no digo que no, pero hay gente que visita la iglesia también, hombres, porque le gusta una sierva. Y van a la iglesia, Robert, y tú lo ves con su Biblia ahí. Debajo del brazo. Mi amor, y su pantalón es fino y su camisa planchada a las 6 de la tarde para la iglesia. Diablo, hasta que consiguen y se le comen la arepa a la sierva. Y después que se le comen la arepa a la sierva, se descarrean también, mi amor. Sí, es verdad. En el corral también. Señores, pero todo eso se... El corral del diablo. Oye, ahí... Señores, todo eso. Que no la dejen entrar al corral de los hijos. No la dejen entrar. Esta mujer es enemiga de ustedes allá en el corral. No, te digo la verdad. Te digo la verdad. Que son fieles al programa. Son fieles al programa. Yo del corral puedo hacer 200 bloques de diferentes temas aquí. Ahora, no existe sierva alguna que me haga medir que convertirme. Que, ¿qué es eso? El amor sí, lo puede todo, mi amor. ¿Te creaste? Mira, allá hubo uno que ese para nosotros era el más serio. Otro. Convertido, serio. Perdón. De respeto del corral. Mírame, no te voy a conformar con Gárgame. Va a tirar otro para adelante. Sí, había uno y se casó con una de las siervas más serias de allá. Y después que ese hombre se casó con esa sierva, que nosotros de niños decíamos, bueno, le va a dar con una mandarria porque ya era una mujer adulta. Y ese fue el único novio que ella tuvo. Pues después que ese hombre logró conquistar a esa mujer, casarse con esa mujer, le descubrimos un grupo de mujeres en la calle, hijo y de todo. ¿Al siervo? Al siervo. Y ese hombre iba ya serio y de respeto. Yo le digo a mi hermana, oye, Rosy, no te dejes engañar. Que los siervos están más descarriados que los hombres mundanos. Pero mira, yo creo en que, y a vos, porque la gente se congregue. Lo que yo no apoyo es el fanatismo. Ay. El fanatismo. O sea, debe existir una comunicación, un temor a Dios. La gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Que te congregue no está mal. El tema es cuando se cae en el fanatismo. Miren esa niña que perdió la vida, que sí, su madre le dejó la cabeza. Ay, horrible. Normal. Un fanatismo increíble. Ella dice que fue un texto bíblico. Lo dijo. Entonces, cuando el fanatismo entra donde sea que entre, en lo político, en lo artístico, en lo religioso, hay problema. Pero que tú te congregues, eso está excelente. Eso está excelente, Robert, cuando uno lo hace de verdad. Porque yo le digo a la gente, dejen de jugar con Dios, que Dios está viejo, pero Dios no está loco. Así había un hombre que tenía un altar allá en el corral. Y medio año era brujo. Y medio año era evangélico. Sí. Oye, en el corral había un hombre que la gente del corral sabe. Y yo lo quiero mucho a él y lo respeto. Medio año. Medio año, 6 meses era brujo, tenía su altar montado. Y 6 meses era evangélico. Y usted, si no se alinea y se pone la línea que debe estar, va para el purgatorio. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin filtro, radio show. Tú lo hablas.